La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú ofrece entre sus propuestas para este 2015 el taller de platería, el cual es dictado por Juan Carlos Castro. Esta actividad se desarrolla hace 10 años en el nuevo espacio cultural Ex Telefónica y cuenta con alrededor de 20 alumnos. Las técnicas que se aprenden son calado, soldadura, acabado en la pieza y cincelado. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Castro, yo soy platero, estoy a cargo del taller de platería, de introducción a la artesanía en metal y platería, que se dicta hace 10 años en Maipú. Estamos sobre la calle Sarmiento, en la Escuela de Arte, y las diferentes técnicas que aprenden los alumnos que van ingresando son las introductorias, como son el calado, la soldadura, el acabado de la pieza y la fundamental, que es el cincelado, que es lo que le da identidad a cada uno de sus trabajos. Contamos con más o menos 16, 17 alumnos que se reparten entre la mañana y la tarde. Es un taller abierto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea que pueden ingresar en el horario que les queda más cómodo, no hay un horario de ingreso y un horario de salida. Y bueno, todavía quedan algunos lugares, no muchos, pero quedan algunos lugares. Contamos con lo que ha aportado el municipio de Maipú, una pulidora, una agujereadora de banco, unos arcos de calar, las mesas, las sillas, soplete y un ámbito bastante cómodo. Y cada alumno, bueno, a medida que va aprendiendo y va viendo que es una disciplina artística que le interesa, va adquiriendo o se va haciendo las diferentes herramientas que necesita. Es algo que tiene una salida laboral. Tengo la satisfacción de que varios de los alumnos están trabajando de esto, algunos de tiempo completo, otros no. Y bueno, es dentro de todo una gratificación saber que uno puede transmitir un oficio.